Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos VIII de Francia. Él fue el último rey de la rama principal de la dinastía Valois, siendo recordado por ser el monarca que inició las guerras italianas con la intención de conquistar el reino de Nápoles, siendo apodado como el afable, el cabezudo por el tamaño de su cabeza, o como el azote de Dios por sus campañas italianas. Pero por desgracia, Carlos es un rey que ha sido eclipsado por otros monarcas franceses, siendo en ciertas ocasiones maltratado por la historia. Esta biografía es realizada por petición de Guido, Bellota 76, Tete Tavares, Carlos Fernández y Andrea Díaz. Carlos de Valois nació el 30 de junio de 1470 en el castillo d'Amboise, en Francia. Fue hijo del rey Luis XI de Francia y de la esposa de este, la reina Carlota de Saboya. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Carlos el penúltimo de sus vástagos. Su nacimiento sería muy celebrado, debido a que había pasado ya 4 años desde que su madre alumbró al último hijo varón que habían tenido sus padres los reyes, el príncipe Francisco, el cual había fallecido a las pocas horas de nacer. Además, para entonces, los monarcas no tenían más hijos varones, debido a que sus otros hijos, Luis y Joaquín, fallecieron a una edad demasiado temprana, quedándole así a sus padres tan solo 2 hijas, llamadas Ana y Juana, las cuales consiguieron llegar a edad adulta. 2 años después de su nacimiento, su madre, la reina, alumbró al último hijo que tuvieron en común los monarcas franceses, naciendo así un niño que se llamaría también Francisco, pero este falleció con tan solo 10 meses de vida, convirtiéndose así Carlos en el único hijo varón que logró sobrevivir a la infancia, recibiendo por ello el título de Delfín de Francia como heredero de la corona francesa. Desde que nació, Carlos mostró cierta debilidad, siendo descrito como un niño frágil y enfermizo. Por esta razón, su padre se preocupó más porque el niño sobreviviese que por su educación, siendo así el delfín rodeado en todo momento por niñeras y sirvientes que velaban continuamente por su bienestar. Carlos creció en el castillo d'Amboise junto a su madre la reina y sus numerosos cuidadores, creciendo así entre algodones, debido a que al muchacho no se le permitía hacer esfuerzos y estaba continuamente vigilado para evitar que le llegase a pasar algo ante la debilidad que presentaba. Su padre, el rey Luis XI, estaba tan preocupado por su salud que llevó hasta el castillo d'Amboise a un hombre que era considerado como el mejor médico de la época, Jean Martin, el cual visitaba muy a menudo al delfín para ir controlando su estado de salud y su crecimiento, además de dar una serie de pautas a sus cuidadores y consejos sobre la alimentación que tendría que llevar el niño, siendo muy posible de que Carlos sobreviviese a la infancia gracias al buen trabajo de este médico. Pese a que Luis XI estaba más preocupado por la salud que por la educación que recibía su heredero, Carlos tuvo a su disposición destacados tutores, como es el caso de Guillaume Tardif, quien fue uno de los primeros humanistas de París, aunque la educación que recibió el delfín sería más bien mediocre, debido a que su padre prohibió que recibiese una serie de lecciones que se impartían por aquel entonces entre los hijos de la realeza y los futuros gobernantes, como por ejemplo el latín. Pese a prohibir ciertas materias, Luis XI sí se mostró como un hombre preocupado, en cierta manera, sobre que Carlos llegase a edad adulta y se convirtiese en un buen rey,
Por ello, ordenó escribir para su heredero un manuscrito político, ético e histórico, conocido como el Rosal de las Guerras, donde le daba unas lecciones sobre política y gobernación, además de consejos sobre su vida personal, sobre cómo comportarse ante sus súbditos y enemigos, o lo que se esperaba de él como futuro rey de Francia. Luis XI no solo vería a su hijo Carlos como el futuro heredero de la corona francesa, sino como el instrumento necesario para establecer importantes alianzas con otros reinos mediante un casamiento, buscándole hacia su vástago desde una edad muy temprana una buena esposa que le permitiese establecer una importante alianza política. En un primer momento se pensó en casar a Carlos con la princesa inglesa Isabel de York, hija del rey Eduardo IV de Inglaterra, un casamiento que permitiría sellar el Tratado de Picquigny, el cual puso fin a la larga guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Pero finalmente, aquellas negociaciones matrimoniales se acabarían rompiendo, debido a que el rey Luis XI de Francia encontró una prometida más interesante para su hijo, la rica heredera María de Borgoña, quien se había convertido en duquesa titular de Borgoña tras el fallecimiento de su padre, el duque Carlos el Temerario, en el año 1477. Aquel casamiento con María de Borgoña era muy interesante para el monarca francés, debido a que con aquella boda podrían anexionar todos los dominios de la duquesa a la corona francesa, además de apoderarse de su enorme fortuna, debido a que María de Borgoña era considerada como una de las mujeres más ricas y poderosas de su tiempo. Aparte de que tal casamiento podría poner fin a las numerosas tensiones y a los conflictos que llevaban años librándose entre Francia y el Ducado de Borgoña. Pese a los esfuerzos que puso Luis XI para intentar conseguir aquella interesante prometida para su hijo, María de Borgoña rechazó aquella propuesta a sabiendas que despertaría la ira del monarca francés y que provocaría nuevos enfrentamientos entre Francia y Borgoña, algo que no tardó en llegar, debido a que el ejército francés había iniciado una serie de invasiones al ducado de Borgoña para ejercer aún más presión sobre la duquesa. María de Borgoña no cedió ante las amenazas y las presiones de la corona francesa, casándose así con Maximiliano de Habsburgo, hijo del emperador Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico, un casamiento que enfureció aún más a Luis XI de Francia, el cual ordenó a sus tropas el tomar el ducado de Borgoña por la fuerza, aunque se encontró rápidamente con un gran opositor, Maximiliano de Habsburgo, quien se enfrentó contra la corona francesa en nombre de su esposa María de Borgoña. Tras este compromiso fallido, la corona francesa y la inglesa volvieron a hablar de un posible casamiento entre Carlos y la princesa Isabel de York con motivo del Tratado de Picquigny. Pero una vez más, los intereses políticos de Francia cambiaron cuando en el año 1482 falleció la duquesa María de Borgoña tras sufrir una fatal caída de caballo, dejando así a su marido, Maximiliano de Habsburgo, al frente de la regencia de sus dominios, ante la minoría de edad del hijo de ambos, el duque Felipe de Borgoña, más conocido como Felipe el Hermoso, el futuro marido de la reina Juana I de Castilla. Maximiliano de Habsburgo pronto se convirtió en un regente que no era bien aceptado por sus súbditos, y algunas provincias neerlandesas se levantaron en su contra. Así que ante la hostilidad de su pueblo y la continua amenaza que suponía Francia, no le quedó más remedio que firmar con el monarca francés el Tratado de Arras, donde el Franco Condado y Artois acabaron siendo cedidos a la corona francesa.
Para sellar aquel tratado, se estableció el compromiso del delfín Carlos con la hija de la fallecida María de Borgoña y Maximiliano de Habsburgo, la princesa Margarita de Austria. La firma del Tratado de Arras hizo enfadar mucho a la corona inglesa ante el incumplimiento del Tratado de Piquigny, donde se había establecido que el delfín Carlos se casaría con Isabel de York, algo que provocaría nuevos conflictos entre Francia e Inglaterra. Tras quedar oficialmente comprometido con Margarita de Austria, la princesa fue llevada hasta tierras francesas, donde sería formada para su papel como reina consorte de Francia, llegándose al castillo de Amboise, donde se celebró la boda por poderes con el delfín Carlos el 22 de junio de 1483. Para entonces, él tenía casi 13 años de edad en el momento de la unión, y ella tan solo 3. Desde el año 1482, su padre, el rey Luis XI de Francia, empezó a mostrar cierta debilidad y problemas de salud, asumiendo que su fin estaba muy cerca, según iban pasando sus meses finales de vida. Por esa razón, dictó un testamento donde reconocía a su hijo, el delfín Carlos, como el legítimo heredero de la corona francesa, y a la hermana mayor de este, la princesa Ana de Francia, como la futura regente del reino. Debido a que Luis XI confiaba plenamente en las facultades de su hija mayor para gobernar el reino, siendo así reconocida tanto ella como su marido, Pedro de Borbón, como los futuros regentes de Francia durante la minoría de edad de Carlos. Durante las últimas semanas de vida de Luis XI, este se volvió completamente paranoico sobre el destino de Francia y sobre el futuro de su hijo, el delfín. Así que ante el miedo de que se viviese un golpe de estado o que su único heredero varón fuese asesinado, ordenó encerrar tanto a Carlos como a su prometida, Margarita de Austria, en el castillo d'Amboise, donde serían custodiados por una serie de sirvientes y de guardias, hasta que finalmente el paranoico monarca falleció el 30 de agosto de 1483. Al fallecer su padre, el delfín se convirtió en nuevo rey de Francia bajo el nombre de Carlos VIII, pero como para entonces tan solo tenía 13 años de edad, la regencia quedó entre las manos de su hermana mayor, Ana de Francia, y su cuñado, Pedro de Borbón, como había dictado el fallecido Luis XI meses antes de fallecer, una decisión que no gustó mucho ni a la madre de ambos hermanos, la reina viuda Carlota de Saboya, ni a su cuñado, el duque Luis II de Orleans, quien estaba casado con la otra hermana de Carlos, la princesa Juana de Valois. El duque de Orleans pronto reclamó la regencia del reino de Francia, alegando que Ana de Francia no estaba capacitada para tales funciones. Pero finalmente, tras meses de disputas, tanto el Consejo de la Regencia como los Estados Generales reconocieron a Ana de Francia y a su marido, Pedro de Borbón, como los legítimos regentes de Francia, asegurando que la princesa Ana estaba más que capacitada para asumir tal cargo y gobernar Francia. Tras asegurar su hermana Ana el poder, la coronación de Carlos se celebró el 30 de mayo de 1484 en la Catedral de Reims, siendo así reconocido oficialmente como el nuevo rey de Francia. En el año 1485 estalló en Francia un conflicto conocido como la Guerra Loca, donde tanto la nobleza como los señores y los vasallos de los monarcas franceses se levantaron contra la corona, siendo este conflicto especialmente apoyado por el duque Luis II de Orleans, además de recibir el apoyo de Maximiliano de Habsburgo, quien no se mostraba del todo conforme con la firma del Tratado de Arras,
y quería recuperar algunos de los territorios que anteriormente había cedido a la corona francesa. Aquella guerra finalizó 3 años después, en 1488, cuando aquellos nobles rebeldes fueron finalmente derrotados durante la decisiva batalla de Saint-Ouen-d'Hugues-Cormier, restableciendo así la regente Ana la autoridad y el poder de la corona, mientras que su cuñado, el duque Luis II de Orleans, fue capturado en dicha batalla y encarcelado por 3 años. Un mes después de producirse aquella derrota para los nobles rebeldes, uno de estos, Francisco II de Bretaña, falleció, dejando así una hija llamada Ana, quien se convirtió en duquesa titular de Bretaña. Dicho ducado estaba interesado en dejar de ser un vasallo de la corona francesa, así que acercó posturas con Maximiliano de Habsburgo, celebrándose así una boda por poderes entre Ana de Bretaña y Maximiliano de Habsburgo, con la intención de hacer una alianza contra Francia, a la cual se acabarían uniendo también Inglaterra y el Reino de Aragón. Mientras todo esto iba pasando, Carlos permaneció como prometido de la princesa Margarita de Austria, quien permaneció bajo la tutela de su cuñada, la regente Ana de Francia. Ambos prometidos no convivirían bajo un mismo techo, debido a que Margarita fue enviada al castillo de Plessis-Lestuge, lugar donde fue criada y educada por una serie de institutrices, aunque se sabe que Carlos visitaba siempre que podía aquel castillo para pasar tiempo con su prometida. Hay constancia de que ambos prometidos mantuvieron una excelente relación y parecían llevarse bastante bien. Incluso se dice de que Carlos estaba encantado con Margarita, considerándola una muchacha hermosa, agradable y bien educada. Pero pese al afecto mutuo que se tenían ambos prometidos, finalmente su casamiento no se llegaría a celebrar, debido a que su hermana, la regente Ana, cambió de parecer y prefirió casar a Carlos con la rica heredera Ana de Bretaña, ya que tal casamiento podría permitir el anexionar el ducado de Bretaña a la corona francesa, convirtiéndose Ana de Bretaña en una candidata más interesante que Margarita de Austria, iniciándose así una serie de largas negociaciones para devolver a Margarita a la familia Habsburgo. Pero mientras tanto, dicha princesa dejó de ser tratada como reina consorte de Francia y permaneció recluida en tierras francesas mientras intentaba llegar a un acuerdo. Carlos VIII encajó muy mal el hecho de que se anulase su compromiso con Margarita de Austria, debido a que realmente quería casarse con ella en algún futuro, además de que quería conservar una serie de territorios que aquel casamiento habría anexionado a la corona francesa, pero que acabaron siendo devueltos a la familia Habsburgo. Es más, se dice que Carlos se lamentó mucho de las decisiones políticas que había tomado su hermana, la regente Ana, viéndose obligado a renunciar a Margarita de Austria para casarse por la fuerza con Ana de Bretaña. En un principio, Ana de Bretaña se negó a casarse con Carlos VIII de Francia, debido a que ella estaba casada por poderes con Maximiliano de Habsburgo. Pero la regente, Ana de Francia, no estaba dispuesta a renunciar a una heredera tan rica, así que forzó esta unión matrimonial, ordenando al ejército francés el invadir el ducado de Bretaña y sitiar la ciudad de Ghent, donde se encontraba la duquesa Ana de Bretaña junto a su corte. Tras varios meses de asedio, la duquesa Ana decidió rendirse ante la falta de apoyos, entrando así Carlos VIII junto a sus tropas en dicha ciudad el 15 de noviembre de 1491, reuniéndose así el monarca francés con Ana de Bretaña para negociar el fin de aquellos conflictos y el compromiso entre ambos.
algo que acabaría siendo aceptado por Ana a regañadientes. Celebran es una ceremonia de compromiso en la capilla de los jacobinos de Ghent, 2 días después de su primer encuentro. Durante las negociaciones de aquel compromiso, se estableció de que si Ana se casaba libremente con Carlos, ésta podría mantener el dominio de su ducado, pero que la corona francesa tendría derechos sobre este y sería administrado por el monarca francés. Después, el ducado sería heredado por los hijos que llegasen a tener matrimonio, permaneciendo este ducado siempre ligado a la corona francesa, pese a no estar en un principio anexionado a ella. También se estableció de que si Carlos moría sin hijos, Ana de Bretaña tan solo se podría volver a casarse con el futuro sucesor de su fallecido marido, asegurando así que el ducado de Bretaña siguiese estando ligado a la corona francesa. Tras firmarse aquel compromiso, Ana de Bretaña fue escoltada hasta la ciudad de Longjumeau, aunque en todo momento se guardó la imagen de una aparente libertad para la duquesa, ya que si ante los ojos de la nobleza y del pueblo era forzada, su matrimonio carecía de validez. Aquel esperado casamiento se celebró el 6 de diciembre de 1491 en el castillo de Longjumeau. Para entonces, él tenía 21 años de edad en el momento de la unión y ella casi 15. La celebración de aquella boda fue muy sencilla y discreta, debido a que en un principio no contó con la aprobación del papado, ya que los recién casados habían estado casados por poderes con otras personas, Carlos VIII con Margarita de Austria y Ana de Bretaña con Maximiliano de Habsburgo. Es más, este último intentó mediar con el papado para que aquel casamiento forzoso fuese declarado nulo y así poder casarse oficialmente con Ana de Bretaña. Pero finalmente, en el año 1492, tanto el papa Inocencio VIII como su posterior sucesor, Alejandro VI, reconocieron como válido el casamiento entre Carlos VIII y Ana de Bretaña, a cambio de una serie de sumas de dinero y de cesiones territoriales. En el año 1493 se firmó el Tratado de Senlis, poniéndose así fin a las disputas que habían surgido entre la familia Habsburgo y la corona francesa con motivo de las bodas por poderes que se habían celebrado anteriormente, siendo Margarita de Austria devuelta definitivamente a su familia, además de que se devolvió la dote que ésta había entregado a la corona francesa, aparte de que se exigió una pensión vitalicia para Margarita por los daños sufridos por la humillación pública a la que había sido sometida al haber sido repudiada por Carlos VIII de Francia. El matrimonio entre Carlos y Ana de Bretaña en un principio no fue feliz. El monarca comparaba constantemente a Ana con su anterior prometida, Margarita de Austria, con quien realmente hubiese deseado casarse. Incluso ignoraba los encantos de Ana, pese a ser esta descrita como una mujer culta y hermosa que derrochaba una gran frescura. Ana de Bretaña tampoco sentiría ningún interés hacia su marido, considerándole poco agraciado y sin encantos. Carlos sería descrito durante su juventud como un hombre pequeño y de aspecto raquítico que llamaba la atención por el enorme tamaño de su cabeza. También tiene una enorme nariz aguileña que afeaba bastante su rostro, el cual de por sí ya carecía de armonía. El monarca entrecerraba mucho los ojos debido a que era miope, aparte de que tenía los labios un tanto gruesos y siempre mantenía la boca ligeramente abierta. Según contaron sus contemporáneos, Carlos no solía hablar mucho debido a que tenía problemas para expresarse bien, además de que movía continuamente las manos, siendo una manía que molestaba a muchas personas que se encontraban a su alrededor.
Pese a ser considerado como poco agraciado, bajito y raquítico, algunos elogiaron algunos de sus rasgos, siendo descrito como un hombre audaz, valiente y de gran coraje, además de que se le daba muy bien la caza y algunos deportes, pese a su mala complexión física. Algunos de sus contemporáneos aseguraban de que Carlos tenía algunas virtudes, siendo descrito como amable y afable. En cambio, otros le describieron como competitivo, poco inteligente, mezquino, ambicioso y fanático. Carlos y Ana hicieron sus vidas por separado durante sus primeros años de casados, siendo bastante habitual que permaneciesen en distintos castillos, aunque las veces que tenían que coincidir en un mismo castillo, ya fuese por ceremonias, por asuntos de la corona o por sus obligaciones maritales, Ana prefería dormir en habitaciones separadas, compartiendo con su marido el mismo lecho por tan solo unos pocos minutos, con la única intención de concebir a un heredero. Pese a que sus encuentros eran demasiado fríos y breves, Ana logró quedarse embarazada rápidamente del primer hijo que tuvo el matrimonio, naciendo en el año 1492 el delfín Carlos Orlando, un niño robusto y que parecía gozar de una buena salud, pero que por desgracia falleció con tan solo 3 años de vida a causa del sarampión. La muerte de aquel niño fue muy sentida por el matrimonio, debido a que Carlos Orlando era descrito como sano, hermoso, audaz y valiente, que no sufría de problema de desarrollo, siendo su muerte considerada por Carlos como una verdadera desgracia, ya que había perdido a un hijo perfecto. Su esposa Ana sufrió de numerosos abortos durante todo su matrimonio, además de que llegó a alumbrar a algunos hijos más. En el año 1493 nació Francisco, pero este falleció con tan solo 2 meses de vida. En la primavera de 1495 alumbró una hija muerta. En 1496 nació Carlos, que murió a los 24 días de haber nacido. Y en el año 1497 nació Francisco, pero este falleció con apenas 5 meses de vida. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos en común, pero ninguno de ellos logró sobrevivir a la infancia. Carlos y Ana no solo sufrieron mucho con la muerte de todos los hijos que tuvieron en común, sino que los monarcas llegaron a protagonizar algunas disputas por el control del ducado de Bretaña, debido a que Ana se resistía a que sus dominios fuesen controlados por la corona francesa, además de que ella se negaba a ser tratada como reina consorte, exigiendo a todos de que se dirigiesen a ella como duquesa titular de Bretaña, algo que hacía enfadar muchísimo a Carlos, el cual la obligaba a usar el título de reina consorte de Francia. Una vez asumido el control del ducado de Bretaña, Carlos VIII se mostraría interesado en hacer valer sus derechos sobre el reino de Nápoles, como descendiente que era de la casa Anjou, debido a que era bisnieto de los reyes Luis II de Nápoles y Yolanda de Aragón, reclamando así la corona de Nápoles que se encontraba bajo el poder del hijo ilegítimo del rey Alfonso V de Aragón, el rey Fernando I de Nápoles. Antes de iniciar tales campañas italianas, Carlos VIII no solo intentó limar asperezas con diferentes gobernantes de la época, como Maximiliano de Habsburgo o el rey Enrique VII de Inglaterra, sino también con la corona aragonesa, llegando a firmar con el rey Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, el Tratado de Barcelona, donde el monarca aragonés se comprometía a permanecer neutral durante aquellas campañas italianas, a cambio de que se le fuesen devueltos a la corona aragonesa una serie de territorios que anteriormente habían sido conquistados por el fallecido rey
Luis XI de Francia, como es el caso de Cerdaña y Rosellón, entre otros. En el año 1494 falleció el rey Fernando I de Nápoles, siendo este reino heredado por el hijo de este, el rey Fernando II de Nápoles, siendo esta muerte y el cambio de gobierno aprovechados por Carlos VIII para iniciar sus campañas italianas, iniciándose así la Primera Guerra Italiana. Las tropas francesas avanzaron rápidamente por la península itálica ante la falta de resistencia por parte de los gobernantes italianos, debido a que la artillería francesa estaba más desarrollada y eran más violentos en el campo de batalla, logrando así llegar fácilmente a Florencia y posteriormente a Roma. Los franceses lograron exitosas expediciones militares que les permitieron llegar fácilmente hasta el reino de Nápoles, algo que ocasionó que el rey Alfonso II de Nápoles decidiese abdicar ante la amenaza francesa y los malos augurios, abdicando en favor de su hijo, el rey Fernando II de Nápoles, mientras él se retiraba a un monasterio. Las tropas francesas consiguieron irrumpir en Nápoles en el año 1495, ocasionando con esto que el rey Fernando II de Nápoles se viese forzado a huir a la isla de Isquia, mientras que Carlos VIII se sentaba en el trono napolitano, dividiéndose así de nuevo el trono napolitano en dos facciones. Aunque Carlos VIII no fue reconocido como rey de Nápoles, ni por el papado ni por los otros estados italianos, sino tan solo considerado como rey por sus partidarios y por el famoso monje Girolamo Savonarola, quien creía que Carlos había sido enviado por Dios para poner fin a la corrupción del papado y de la familia Medici. Poco después de tomar Nápoles, el ejército francés se vería afectado por el surgimiento de la Liga de Venecia, una coalición antifrancesa que estaría formada por sus opositores napolitanos, por la República de Venecia, el Ducado de Milán, el Ducado de Mantua, los Estados Pontificios, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Aragón. En un principio, Carlos sí se esperaba una posible alianza entre los Estados Italianos y el Sacro Imperio, debido a que Maximiliano de Habsburgo y el monarca francés nunca llegaron a establecer una paz definitiva entre ellos, pese a los tratados que habían firmado en el pasado. En cambio, se mostró realmente furioso con la corona aragonesa, debido a que habían firmado un acuerdo de neutralidad con la firma del Tratado de Barcelona, sintiéndose realmente engañado por el rey Fernando el Católico. Tras la formación de aquella inesperada liga, Carlos inició su regreso hacia tierras francesas junto a sus tropas, una huida que fue un tanto complicada debido a que eran continuamente perseguidos y acosados por el enemigo, viviéndose por aquel entonces distintos enfrentamientos mientras regresaban, como por ejemplo la batalla de Fornovo, la cual lograron ganar los franceses pese a que sus tropas ya estaban bastante debilitadas y los enemigos les superaban en número. Pese a que Carlos tenía la intención de abandonar la península itálica junto a sus tropas ante la amenaza que suponía la Liga de Venecia, su regreso se tuvo que retrasar por algunos meses debido a que tuvo que acudir al Ducado de Milán, donde su cuñado, el duque Luis II de Orleans, permanecía sitiado en la ciudad de Novara, siendo este ayudado por el ejército real. La llegada de Carlos VIII al ducado de Milán supuso de que se firmase una tregua entre la corona francesa y el ducado de Milán durante aquellas campañas italianas, firmándose el Tratado de Vercelli en el mes de octubre de 1495, debido a que las tropas francesas se veían afectadas por la pérdida de soldados en el campo de batalla,
por la hambruna y las epidemias que estaban sufriendo. Tras esto, Carlos VIII y su ejército lograron regresar a tierras francesas, entrando de manera triunfal en la ciudad de Lyon el 7 de noviembre de 1495, aunque esta entrada fue un tanto agridulce, debido a que aquella bienvenida estaba adornada para recibir a un verdadero conquistador, siendo el monarca recibido como rey de Francia, de Nápoles, de Sicilia y de Jerusalén, pero en realidad había tenido que huir de la península itálica con motivo de la Liga de Venecia. Tras regresar a Francia, el monarca se dedicó a embellecer el castillo d'Amboise, además de construir cerca de allí el castillo de Gaillard, un castillo que fue muy deseado por Carlos desde su estancia en la península itálica, siendo esta construcción inspirada por las villas que la familia Medici poseían en Florencia. Pese a que sus campañas italianas no salieron tan bien como él esperaba en un principio, el monarca no se dio por vencido tan rápidamente y tras regresar a Francia empezó a idear una nueva campaña militar, intentando así reconstruir su ejército, pero pronto se vería afectado por las grandes deudas que había contraído la corona francesa a causa de las guerras italianas y por el lamentable estado de salud que sufría para entonces el gobernante, debido a que Carlos VIII había regresado a Francia bastante afectado por las enfermedades venéreas que había contraído a su paso por tierras italianas, donde el rey no solo se dedicó a luchar, sino también a intimar con numerosas mujeres. Según se cuenta, Carlos VIII siempre había sido un hombre un tanto mujeriego, aunque a diferencia de otros reyes franceses, él siempre había sido más discreto con sus romances, llegando a tener cerca de 5 hijas fuera de su matrimonio. Pero a su paso por tierras italianas, el monarca se descontroló bastante, tal vez movido por la emoción que le causaban aquellas campañas militares o por la belleza de las mujeres italianas, ya que hay constancia de que al rey le parecieron muy hermosas y atractivas. Según se cuenta, cuando las tropas francesas llegaron a la ciudad de Asti durante aquellas campañas italianas, la duquesa consorte de Milán, Beatriz de Este, esposa de Ludovico el Moro, acudió hasta allí para rendir homenaje al monarca francés, siendo acompañada así por su hijastra Bianca Sforza y por 80 doncellas más de exquisita belleza, ya que la duquesa era conocedora del gran gusto que tenía Carlos por las mujeres italianas, quedando el monarca francés realmente encantado con aquel recibimiento. Incluso llegó a besar en los labios a algunas de estas mujeres, con la excusa de que en Francia se saludaba de aquella manera, besando a las jóvenes que le parecían más hermosas. Además de que se dice que quedó maravillado con la duquesa Beatriz de Este, considerándola la más hermosa de todas aquellas jovencitas. Incluso se dice que durante su estancia en el ducado de Milán, el monarca quedó extasiado al ver bailar a la duquesa Beatriz junto a su corte. También le hizo probarse más de 20 vestidos distintos con la excusa de poder conseguir uno para su esposa, Ana de Bretaña, aunque en realidad quería deleitarse con la hermosa figura y con la apariencia de Beatriz de Este. Ludovico el Moro pronto se daría cuenta del interés que mostraba Carlos hacia su esposa Beatriz. Por esta razón, pidió a la noble Catalina Gonzaga de Montevecchio que acudiese de inmediato hasta la ciudad de Asti, con la intención de que pudiese seducir al rey francés, debido a que Caterina era considerada como una de las grandes bellezas de su tiempo, siendo descrita como rubia, de ojos azules y de hermosos rasgos mediterráneos. Pero Caterina se negó, debido a que estaba profundamente enamorada de su amante, Fernando II de Nápoles.
aunque según algunos cronistas de la época, finalmente esta mujer acabaría siendo su amante temporal cuando Carlos VIII tomó el trono napolitano por algunos meses. Durante su estancia en Nápoles, el monarca inició distintos romances con diferentes mujeres, aunque realmente se mostraría encaprichado de una noble llamada Eleonora Piccolomini de Aragón, quien fue obligada por su madre a convertirse en la amante del monarca francés, solo para que su familia pudiese recuperar el condado de Celano. Se sabe que Carlos no solo sentía una gran pasión hacia las mujeres italianas, sino que también se sentía especialmente atraído hacia las mujeres bajitas, tal vez porque él era bastante bajo para la época, prefiriendo las mujeres que eran algo más bajas que él. También se sabe que el monarca llegó a tener un cuaderno donde se encontraban dibujadas todas las amantes que tuvo a su paso por tierras italianas, un recuerdo que quiso llevarse consigo de regreso a Francia. Pero por desgracia, este cuaderno desapareció durante la batalla de Fornovo. Pese a encontrarse desaparecido, este cuaderno fue recreado por un artista anónimo, el cual se burlaba con tales dibujos de la vida amorosa de Carlos. Incluso se le atribuyen algunos romances que no son ciertos, como por ejemplo la duquesa de Bar, algo que es bastante discutido por los historiadores, ya que en tal dibujo se insinúa que la duquesa de Bar podría ser la duquesa Beatriz de este, quien también era conocida como la duquesa de Bari, aunque en realidad ellos jamás fueron amantes, pese a la gran atracción que sintió Carlos hacia la esposa de Ludovico el Moro. En cambio, otros historiadores creen que la duquesa de Bar mencionada en tal dibujo es Felipa de Güeldres, quien fue duquesa consorte de Lorena, aunque no hay constancia alguna de que hubiese ningún tipo de interés romántico o íntimo entre ellos. Mientras Carlos lidiaba con sus problemas de salud y con las deudas que había contraído la corona francesa, su esposa Ana alumbró en el año 1498 a la última hija que tuvo matrimonio, una niña que se llamó Ana, pero esta nació muerta o falleció poco después de haber nacido. La muerte de aquella niña afectó muchísimo a su esposa Ana, quien se mostraba ya muy debilitada por sus continuos partos, por los abortos que sufría bastante a menudo y por la pérdida de todos sus hijos. Pese a que su matrimonio no había sido al principio feliz, ambos monarcas lograron encontrar la manera de sobrellevar su matrimonio lo mejor posible y llegaron a sentir cierto afecto mutuo con el paso de los años. Carlos se mostraría muy apenado al ver a su esposa tan triste tras la pérdida de su última hija, así que con la intención de animarla, el matrimonio partió hacia el castillo d'Amboise para asistir a un partido de tenis de palma o tenis real. Pero mientras se dirigían hacia el lugar donde se iba a celebrar tal partido, el monarca se golpeó en la cabeza con un dintel de piedra que se encontraba sobre la puerta. En un principio, Carlos VIII le restó importancia a aquel golpe, asegurando que se encontraba bien y que tan solo era un rasguño, disfrutando así junto a su esposa y los demás presentes del partido. Pero unas horas después, el rey se acabaría desmayando. Tras volver en sí, el monarca perdió el habla y sufrió de un ataque epiléptico que le sumió en un profundo coma, falleciendo así 9 horas después de haber sufrido aquel golpe en la cabeza, muriendo el 30 de junio de 1498, a los 27 años de edad, en el castillo d'Amboise, en Francia. Según se cuenta, su muerte afectó bastante a su esposa Ana, quien aún no se había recuperado de la reciente muerte de la última hija que habían tenido los monarcas en común, encerrándose por 40 días en sus habitaciones privadas para llorar sus muertes.
Carlos VIII fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis de París, mientras que su corazón fue depositado en la Basílica de Notre-Dame de Cluny, descansando así este junto al de sus padres, los reyes Luis XI de Francia y Carlota de Saboya. La tumba de Carlos VIII fue por muchos años una de las más elaboradas y esplendorosas de la Basílica de Saint-Denis, siendo su construcción supervisada por su viuda, Ana de Bretaña, además de que fue colocada en uno de los lugares más visibles y expuestos de la basílica, debido a que sus dimensiones no permitieron que su tumba pudiese ser colocada donde se tenía previsto en un principio. Al morir sin herederos, su viuda se acabaría casando con su cuñado, Luis II de Orleans, quien se acabaría sentando en el trono francés bajo el nombre de Luis XII de Francia, repudiando así este a su primera esposa, la reina Juana de Valois, que era la hermana del fallecido Carlos VIII. Aquel casamiento fue celebrado ante los acuerdos que se establecieron entre Carlos VIII y Ana de Bretaña, el cual consistía en que la viuda se casaría con el sucesor del fallecido monarca si el matrimonio no había logrado tener un heredero varón, además de que se sabe de que Luis XII de Francia deseaba casarse con Ana, debido a que sentía cierta atracción hacia su cuñada y quería librarse de su primera esposa, Juana de Valois, con quien había contraído un matrimonio muy infeliz e infértil. Pero aquel segundo casamiento no dio los frutos que se esperaban, debido a que Ana de Bretaña, una vez más, sufrió de numerosos abortos, logrando dar a su segundo marido 5 hijos, aunque tan solo 2 de sus hijas, Claudia y Renata, lograron sobrevivir a la infancia, algo que permitió a Francisco I de Francia el poder sentarse en el trono francés tras la muerte de Luis XII de Francia sin herederos varones. Durante la Revolución Francesa, la tumba de Carlos VIII fue profanada como la de otros monarcas y miembros de la familia real francesa cuando tomaron la Basílica de Saint-Denis. En el momento en el que se abrió su tumba, tan solo se pudieron encontrar unos pocos huesos, ya que estos se habían convertido en polvo, siendo estos esparcidos y posteriormente lanzados a una fosa común, aunque la peor parte se la llevó su elaborada tumba, la cual fue destruida por los asaltantes. Carlos es un monarca que normalmente suele pasar algo desapercibido si es comparado con otros reyes franceses, pero en verdad, pese a su corta vida, él llegó a tener un reinado bastante interesante e intenso, siendo él el que inició las largas guerras italianas que duraron entre los años 1494 y 1559, siendo un conflicto marcado por las guerras territoriales entre distintos estados italianos, Francia, el Sacro Imperio, Castilla, Aragón, Inglaterra y el Imperio Otomano. Este monarca se sentó en el trono francés cuando tan solo tenía 13 años de edad, quedando así bajo la tutela de su hermana Ana de Francia, quien es considerada como una de las regentes más brillantes de la historia de Francia, siendo muchas veces comparado Carlos con su hermana, quien parece ser que estaba más capacitada para gobernar, pero que por culpa de la ley sálica que existía en Francia, le impidió el sentarse en el trono francés como reina titular. Carlos es siempre mostrado como un monarca débil, enfermizo e inestable. Incluso en ciertas ocasiones se habla que tiene una mente demasiado frágil, pero se cree que esto solo son rumores infundados para dañar su imagen. Se sabe que él realmente era enfermizo y de aspecto raquítico, pero también era inteligente, valiente y bastante activo, siendo un gran apasionado de los deportes y de la guerra. Pero por desgracia, Carlos es eclipsado por otros reyes franceses que destacaron más que él,
siendo solo visto como el débil monarca que llevó a la rama principal de los Valois a su fin ante la falta de descendencia, siendo un rey bastante maltratado por la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos VIII de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Eri Chan, Carolina Cortázar, Claudia Casas, Martín Tello, Jesús Ignacio Sánchez, Rosana, Facundo Manuel Mesere, Noemi Elizabeth Cruz y Álvaro Sotomayor. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!